¡En guardia, Snake! Snake, ¿eres tú? Snake, estás vivo. Menos mal. Meryl. Meryl, ¿estás bien? Estás bien. Solo se te ocurre decir eso. Meryl, debe de haber sido terrible. No hay para tanto. He sabido resistir a la tortura. ¿Tortura? Y cosas mucho peores que eso. Yo también luchaba, igual que tú. Eres una mujer fuerte. Luchar con ellos me hizo sentir cerca tuyo. Sentía como si estuvieses conmigo. Me dio fuerzas para continuar. Pero tuve miedo. Lo siento. No digas eso. Pero me hizo descubrir una cosa. En medio del dolor y la vergüenza, hubo algo de lo que estaba segura. Y a eso es a lo que me aferré. Esa esperanza me mantuvo viva. Snake, yo quería volver a verte. Meryl. Ese es mi códec. Snake, soy yo. Buenas noticias. Meryl está bien. Perfecto. La has salvado, Snake. Bien hecho. También tengo malas noticias. Nos van a bombardear. ¡Oh, Dios! Supongo que no somos imprescindibles. ¿Cómo se puede salir de aquí? ¿Una salida? Sí. Puedes usar el túnel de carga para salir fuera. Hay un aparcamiento justo a tu lado. El túnel te llevará desde ahí a la superficie. ¿La puerta de delante? No. Es una pequeña entrada al oeste de esa puerta. ¿Y qué hay de la seguridad? La he desbloqueado. ¿Con quién te crees que estás hablando? Yo me encargaré de la seguridad en tu ruta de escape. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Yo? Me quedaré. ¿Estás loco? Necesito algo más de tiempo para despejar tu ruta de escape. Pero...
Abrir las puertas de seguridad es un poco difícil. Solo yo sé hacerlo. Otacón. No te preocupes. Me voy a quedar aquí. Lo he decidido. Otacón, es un refugio blindado. Pero van a usar una bomba nuclear penetrante de superficie. No aguantará. Ya no me arrepiento del pasado. La vida no es solo fracaso, ¿sabes? Snake, ahora soy una persona completa. Hallé una razón para vivir. Bien. No mueras por mí. Lo mismo digo. Cuida de Meryl, ¿eh? Lo haré. Ok, debo irme. Te prometo hacer algo acerca de tu ruta de escape. Gracias. Gracias. Eso suena bien. Te creo, Tacón. Gracias, Snake. Salgamos de este maldito lugar. ¿Y Otacón qué? ¿Dónde está ahora? Ahora él. Él está luchando. Pero consigo mismo. Para ser el hombre que quiere. ¿Lucha por nosotros también? Sí. Y no quiero que luche en vano. Ni yo. Muchísimo frío. Necesitas algo de ropa. Ahí está mi traje especial. ¡Deprisa! ¡Vamos! Estás muy bueno, Snake. ¡Snake!
Beryl. ¿Estás bien? Sí, un poco mareada. ¿Puedes andar, Beryl? Olvídalo, no puedo andar. ¿Qué ha pasado con Liquid? No puedo verle, Snake. Liquid ha muerto. ¡Snake! Se ha muerto. Eso significa... No lo digas, Snake. ¿Qué ha pasado con el ataque aéreo? No veo bombarderos stealth. Snake, ¿me está escuchando? Coronel. ¿Está usted bien? Coronel, ¿qué ha ocurrido? El ministro de Defensa ha sido arrestado. Jubilación anticipada. ¿Arrestado? Conseguí ponerme en contacto con el presidente. Metal Gear, las maniobras... Todo eso fue una decisión personal del ministro de Defensa. ¿De él solo? ¿Y qué ha pasado con el ataque aéreo y el ataque nuclear? Las órdenes fueron revocadas. Los F-117 y los B-2 Spirit han regresado a la base. Una vez más, vuelvo a tener total autoridad en esta operación. Ya veo. Washington no utilizaría nunca bombas nucleares para tapar unos cuantos secretos. Me lo imaginaba. En fin, el peligro ya ha pasado. Gracias, Snake. Coronel, no se preocupe. Meryl está bien. De verdad. Gracias. Gracias, Snake. Snake, lamento haberle ocultado tantas cosas. Da igual, coronel. Snake, no soy un coronel. No me importa. Tengo algo para usted. Hay una motonieve cerca de usted. Mei Ling la vio en las fotos del satélite. En esta época del año los glaciares están quietos. Con la motonieve podrá salir de ahí sin problemas. Apostaría que los chicos del AMI y la NSA nunca creyeron que volvería con vida. Yo tampoco. Será mejor que no me deje ver por allí. No hay peligro. Oficialmente los dos murieron al hundirse su jeep en el océano. Eso es algo que casi se cumple. Y también hay un helicóptero esperándole en la isla de Fox. El doctor Hal Emmerich debe de estar en algún lugar de la base. Quiero que le detengan. Lo entiendo. Déjemelo a mí. Ok, Roy. ¿Cree que tendrá problemas? Tranquilo. Tengo una póliza de seguros. Una copia de los datos de Mei Ling. Mientras esté en mi poder, usted, Mei Ling y yo estamos a salvo. Las pilas de las nanomáquinas se agotarán pronto. Y ya no podrán seguirnos. Supongo que no nos veremos más. No esté tan seguro. Yo le visitaré algún día. ¿De verdad? Espero que sea cierto. Roy, quiero preguntarle algo. ¿El qué? Sobre Fox Day. Meryl está a salvo. A ella no la incluyeron en el programa. ¿Y yo qué? Fox Day mató a Liquid. Naomi dijo que quería hablar con usted personalmente sobre eso. ¿Cómo está? No se preocupe. Meryl está con ella ahora. Voy a conectar con Naomi. Snake, soy yo. Naomi... Ya oí lo de mi hermano. Lo siento, pero tenía un último mensaje que quería comunicarte. Quería que te dijese que le olvidases y que siguieras viviendo tu propia vida. ¿Frank dijo eso? Sí, también dijo que siempre te quiso. Naomi, tu hermano te salvó a ti, a mí y al mundo entero. Tu hermano luchó con todas las fuerzas de su cuerpo. Quizás haya encontrado por fin algo de paz. Ya no era mi hermano realmente.
Incluso desde que luchó junto a ti en Zanzíbar ha sido un fantasma en busca de un lugar para morir. Naomi, Fox Dai también mató a Liquid. ¿Y yo qué? ¿Cuándo me llegará el fin? Eso depende de ti. ¿Qué quieres decir? Todos morimos cuando nos llega la hora. ¿Y cuándo llegará la mía? De ti depende cómo uses el tiempo que te queda. ¡Vive, Snake! Es todo lo que puedo decir. Toda persona nace con el destino escrito en su propio código genético. Es definitivo, inmutable. Pero la vida no es tan solo eso. Por fin me di cuenta. Te lo dije antes, la razón de que me interesasen los genes y el ADN. Porque deseaba saber quién era y de dónde venía. Pensé que si analizaba mi ADN podría descubrir quién era, quiénes eran mis padres. Y pensé que si lo supiese, entonces sabría qué camino debía seguir en la vida. Pero me equivoqué. No descubrí nada. Tampoco aprendí nada. Igual que con los soldados Genoma, puedes incluir toda la información genética, pero eso no los convierte en soldados más fuertes. Lo máximo que podemos decir del ADN es que gobierna la fuerza potencial de una persona, el posible destino. Uno debe aceptar estar encadenado al destino, ser dirigido por los genes. Los humanos pueden elegir el tipo de vida que desean vivir. Snake, no es importante si estás o no estás en el programa Fox Dai. Lo importante es que elijas tu propia vida. Y luego, vivas. ¿No lo crees, Snake? Tranquilo. Yo voy a elegir vivir también. Hasta hoy siempre había buscado una razón para vivir, pero ahora voy a limitarme a vivir. Los genes existen para transmitir nuestros sueños para el futuro a través de los hijos. Vivir es vincularse al futuro. Toda vida funciona así. Amarse entre sí, enseñarse entre sí. Es la única manera de cambiar el mundo. Por fin lo descubrí. El significado de la vida. Gracias, Snake. Mira, he encontrado esto. Guardémoslo, como recuerdo. ¿De qué? ¿Un recuerdo de una misión de éxito? ¿O de cuando nos conocimos? Un recuerdo de cómo vivir. ¿Eh? Hasta hoy solo había vivido para mí mismo. Sobrevivir había sido la única cosa que me importaba en la vida. Pero no solo a ti. Todo el mundo es así. Solo me sentía vivo cuando me enfrentaba a la muerte. No lo sé. Tal vez está escrito en mis genes. ¿Y ahora qué? ¿Qué dicen ahora tus genes sobre el futuro? Quizás ya es hora de vivir por alguien más. ¿Alguien más? Sí. Alguien como tú. Quizás esa es la forma real de vivir. ¿Y a dónde, Snake? David. Me llamo David. Ok. ¿Y a dónde, Dave? Creo que es hora de buscar un nuevo rumbo. ¿Un nuevo rumbo? Sí, otro objetivo. ¿Lo hallaremos? Lo hallaremos. Sé que lo haremos. ¿Qué es eso? Calibús. Para los aleutianos, el calibú es símbolo de vida.
Pronto llegará la primavera. La nuestra. Sí. La primavera da nueva vida a las cosas. Es la hora de soñar. He vivido aquí mucho tiempo, pero Alaska nunca me pareció tan bonita. El cielo, el mar, el caribú y sobre todo... tú. Creo que me gustará esta nueva vida. Vamos y disfrutemos. Ya ha terminado el primer Let's Play, tenía que ser este, el del Metal Gear Solid 1. A continuación nos pondremos con el 2 y empezaré a subir vídeos seguramente ya la semana que viene. Así que nada, un placer y muchísimas gracias por verlo. Un saludo.